Welcome. What a long day. Yes, definitely. You tired? Very. Very tired? Very. Do you like the hat? I love it. Okay. This is one for you. Thank you. Okay. Thank you. Well, did you expect a welcoming like this? I was told it was going to be, you know, something big. But once I got here, you know, and actually, like, it's happening, like, you know, I took it all in. And I already kind of expected it because I was told already. But just actually, like, you know, you're living in it at the time. It's just like, it's crazy. It's crazy. Dice que bueno, que ella sí lo esperaba, pero que no fuera tanta gente, que esto es como una locura. How do you feel about Puerto Rican fans? The love is just... Dice que ama a los puertorriqueños como fanáticos. Okay. It's very different if you compare with another country. Yeah, definitely. Why? Definitely, why do you definitely. See that? The love here, like, I feel like everybody should know, like, when it comes to, like, it's love, it's pride, and, you know, just, I definitely received lots of love over the years, but, you know, this year, finally bringing a medal back, you know, and being able to, you know, put a smile on everybody's faces, that means a lot. Dice ella que, pues, que todo... Somos muy, muy amorosos y también, bueno, yo voy a añadir que somos parisieros también, fiesteros, ¿verdad que sí? And the gold medal is heavy. Yes. 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 Very, very heavy. Yes. And you bring it back in the secret pocket or something like that. Yo le pregunto si ella se la lleva para algún lugar, pero en lugar secreto. Ah, this is your family. Yes. There. Yes. Okay. And your mother is there? Yes, she's right here. My mom. Come on. My dad. Like, my yeah. brother. Aquí está la. Wow, no, tú estás, pero quemada, chicharrada. Yeah, me quemaron hoy. Wow. Yeah. Trujillo alto en la casa, mis amigos. Yeah. Yeah. Ay, cuéntame de ese momento cuando Yasmín estaba corriendo la final. Ay, Dios mío, nosotros estábamos en un sitio, todo el mundo estaba parando ahí y yo me senté y después me levanté porque estaba como un restaurante o algo, ¿verdad? Sí, este... cuando empezó a correr, después de él, yo creo que brincó el 5, yo dije, ya lo va a ganar, ay, yo lo va a ganar. Y cuando se ganó, yo me quedé en el piso. Las piernas se me fueron y me quedé en el piso así, llorando por la felicidad. Estuviste en este recibimiento de tu hija. ¿Qué te parece que recibió mucho amor? Sí, todavía le están dando mucho amor, más que me dieron a mí, pero está bien, no, son todo para mi hija, para lo que hizo para esta isla, de donde yo nací y trajo esa medalla de oro. And why the MAGA flower? Why? Why? You know, before I left for overseas, you know, I was in Greece and Finland before I got to Tokyo. Okay. Ha viajado mucho, estado viajando todo el tiempo. Oh, miren la medalla aquí. Miren esto. Oye, pesa. Tenemos quizás 3 pounds maybe. Probably more. Los sneakers, miren cómo también son de oro para combinarlo. Ahí está. Wow. I think it's yours. creo que es de ella, ¿verdad? Creo que es de ella. Which athlete or personality are your inspiration and your role model? Not me, another guy. Estoy preguntando qué atleta o a quién ella mira o a quién lo ha servido de ejemplo. I mean, for me, I'll just say my brother. Your brother? Your brother played football, professional football. Uh-huh. Yeah, okay. I'll definitely say, you know, my brother. And is there? No. He's está jugando, no puede salir tan campo. Right now? Yeah. Okay, you're playing right now. Okay, what is the next or Yasmín Camacho Quinn? I'm supposed to be still competing. okay,
Le pregunto qué es lo próximo y me dice, pues, competir. That can change at this moment for the ponerse rest of the season. Ponerse en forma nuevamente. You know, but I know next year is World Championship, so I'll definitely be representing again. And do you think about that and another Olympics game? Yeah, that's in 3 years. And represent Puerto Rico too? Yeah, definitely. Dice que vuelva a representar a Puerto Rico en otra Olimpiada. Do you have a message for all your fans and the young Puerto Rican rising athletes? Definitely just want to say thank you once again for the love and the support. You know, whatever you put your mind to, like, work hard towards that. Don't let nobody stop you from anything. And always have hope, honestly. Always have hope and faith in whatever you do. You know, there might be a couple bumps in the road, but push through and you can definitely come out with a victory. Okay. La verdad es que estamos todos bien, bien orgullosos de Yanbin. Creo que se merece un fuerte aplauso de pie de parte de todos nosotros. Luego de un día tan largo. We have more gift for you. Please, lady. Mira esto. My neck. Okay. Hi. This is Joalis, Monica. Thank you. Gracias. And this is for you. Thank you. Okay. Vamos a ver cómo se la ponemos. Mira. Okay, tienes el, okay. Ahí. That's fine. Okay. No tengo un pinche. Ahí está. Tienes que decirlo en inglés, pinche. Can you pinche? That's it, yeah. Ahí está. Ahí está. Let's see. Bueno, yo creo que... Mommy, help me. You try to do the best. Don't worry. Okay, don't worry. Yeah, that worked. Yeah. Okay. Yeah. You look beautiful anyway. Thank you. And the last question. You always running with your lashes. Sí. Me estoy preguntando si siempre corre con las pestañas. Always. Yes? Yeah. Okay. Muy bien. Can you sign for us? Definitely. Yes. Ave María, qué bien. Qué día más emocionante, ¿verdad? Un día donde esta mujer ha puesto a Puerto Rico a gozar. Luego, en unos momentos tan difíciles que hemos vivido, ella ha puesto a Puerto Rico a gozar, a disfrutar, y nos ha unido como pueblo. La cara de los niños en la calle hoy, la cara de nuestro público, la cara de todos, de verdad que nos hacía falta. I only say thank you, Yasmin. Thank you. We are very, very, very proud of you. Thank you. Okay, thanks. El aplauso bien grande, de verdad que boricua. And do you say that? Yo soy boricua. Pa que tú lo sepas. Do you hear? Yo soy boricua. Pa que tú lo sepas. Ahí está, mis amigos. Nosotros continuamos con más. Vamos con la comedia en Raymond y sus amigos. Tú encerrado. Cerrado, como de costumbre, quiero compartir este mensaje con todos ustedes. Sargento, darme un poco a la derecha, por favor. Ok, ahí está, muy bien. Yeah. Ok. Thank you. Hey, you're welcome. What? You're welcome. And welcome for me. Ajá. Yeah. Que lo baile de lado. Que lo baile abajo. Que lo baile empujado. Que lo baile como pide el mambo. Que todo se está alborotando. El baile del perro. Esto es un tal Wilfrido Vargas. Conozcamos el caso de hoy. Nosotros amamos a nuestro perrito. Es un perrito hermoso. Y una vecina lo quiere para ella, de lo lindo que es. Pero miengue, porque ese perrito es nuestro. Ese perrito llegó a mi casa
y yo lo cuido como si fuera mi hijo. Yo soy su mamá. Gato encerrado. Muy interesante el caso esta noche. Bueno, vamos a ver. Bienvenidos. Saludos. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por recibirnos, doctora. Ay, qué bien. Estamos bien contentos. Qué bueno. Vamos a ver. Mire, cuéntame del caso y el motivo de su demanda. Pues mire, le cuento, doctora. Mi nombre es Chichihuahua. ¿Su nombre? Chichihuahua. Ajá. Y nosotros somos una pareja de animal lover, okay. Específicamente dog lover. Y tenemos un perrito que es bien lindo y este cachorrito es como nuestro bebé. Y se llama Brócoli. Ese es como nuestro bebé, porque nosotros lo amamos muchísimo, ¿verdad? Tú y yo, cariño. No, yo y tú, mi amor. Tú y yo, cariño. No, tú y yo. Tú y yo, cosita linda, no, de papá. Yo y tú. Tú y yo. Entrelazados. Tú y yo. Siempre. Siempre. Pues mira, yo y yo les voy a dar una multa de $250. Dios mío, qué empalagosos son. Acá bien, explíquenme qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, saludos, doctora. Mi nombre es Juan Carlos Nino, pero me dicen Juan Canino. Y nosotros ¿usted le damos... ¿Usted qué es su nombre? Juan Canino, me ¿y dicen. ¿Y usted era? Chichihuahua. Bueno, pues siga, Juan Alpo. No sé. Ese es mi segundo apellido. Nosotros le damos lo mejor a nuestro perrito, okay, que se llama Brócoli. Las mejores comidas, clase A, grado A, la mejor almohada, mejor veterinario. Lo que pasa es que a veces es medio travieso y se nos escapa. Sí, ustedes saben que todos los vecinos saben que ese es nuestro bebé, nuestro perrito bebé, nuestro cachorrito, menos esta señora que usted está viendo aquí, que siempre se cree que el perrito es de ella porque él coge para su casa. ¿Usted puede creer eso? Permítame hacerle una reverencia a su estatuto, honorífica mujer. Okay. Ese perrito llegó a mi casa, por lo tanto, si llegó a mi casa es mío. Yo lo cuido, yo lo trato con amor. Yo, y no se llama Brócoli, para que sepan. Se llama Gwengi Jesús. Gwengi Jesús. No se llama Gwengi. Se llama Gwengi Jesús. Mira eso. Y yo le doy comida también, doctora, pero yo no le doy comida así tan chusy, tan fancy como ellos. ¿Y usted le da? ¿Usted le da? Yo le doy salchicha, que es el alimento oficial ante cada emergencia en este país. Eso es lo que él come día y noche. Y duerme en una camita que está un chipi sucia, porque es de la misma baba de él, que cuando se excita, pues bota baba y entonces ahí mismo queda. Y a mí no me gusta eso, porque eso es un asco. Eso es una asquerosidad. Siempre está bien cuidado, de verdad. ¿Que Brócoli está vegetariano? Es un perro decente. Tiene okay. La salchicha. Está bien, un momentito. ¿Se puede creer eso, doctora? Bien, pero yo no lo puedo creer. Pues va. Pues créalo, Twitter. Créalo, le doy salchicha. Pues muy mal. Qué asco. Vamos. Doctora, usted lo puede entender, usted tiene mascota. Vamos primero a atender el caso. Aquí la que se las pregunta soy yo. ¿Usted cómo se llama y cómo se defiende? Porque empezó a hablar ahí como los papagayos. Bueno, mi nombre es su estimada excelencia y principesca. Mi nombre vamos es... Vamos a decir la doctora Apolo. Por eso, doctora Apolo. Mi nombre es Doña Soto González. Ese es mi nombre. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una a vuestra merced un obsequio que le traje aquí. Es un humilde obsequio. ¿Me puedo acercar o se lo tengo que entregar a este? Déjame pensarlo. Ok, me avisa. ¿Te puedo acercar? Bien, le quiero hacer aquí la entrega de este humilde obsequio. Es como el pobre yaucano. Cheque eso. Es un humilde obsequio del pobre yaucano. Y ahí adentro va a encontrar que tiene desde la yuca hasta el ñame. Ah, ok. No se deje comprar, doctor. Desde la yuca hasta el ñame. Muy bien, vamos a ver. Eso es. Si se porta mal así, me lo voy a empujar la multa. Desde la yuca hasta el ñame. Okay. Bueno, vamos a ver. Vamos a estar claros. El perro no lo pudimos traer al estudio porque estamos protegiendo su identidad. Gracias. Menor de edad, es menor de edad. Sí. Eso me parece muy bien. Así gracias. Que vamos a traer un actor que va a ser de perro para ver de verdad quién es. No escatiman aquí. No. Aquí no escatimamos en gasto. Se nota. Es un actor. Es que estoy viendo el perro de reo. ¿De dónde lo trajeron? Aquí entró un actor. Especializado okay. en interpretación mira, canina. Mira, acuérdate, eres perro.
Acuérdate que te contratamos con... Tú no puedes venir así caminando para el estudio como... Eres perro, acuérdate, eres perro. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos al perro para ver entonces... A ver quién es el verdadero dueño. Por favor, no intenten esto en su hogar. Mira cómo mueve la cola con la mano, con la pata derecha. ¿Empezamos? Ya pueden empezar. Para que usted vea. Vamos a hacer la prueba. ¡Brócoli! ¡Ay, dame la patita! ¡Guayazo! ¡Venga con mami! ¡Venga con mami! ¡Brócoli, ven acá! ¡Rueda, rueda, brócoli! ¡Rueda, rueda! ¡Hasta muerto! ¡Es muerto! ¡Mira, está muerto! ¡Besito a mami, besito! ¡No, yo tengo los trucos que sabe, doctora! ¡High five! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Doble, doble, high five! ¡Doble, doble! No, okay. Corre. No, en cuatro patas. Se rebaló con tu celambre. Así. Vaciate las glándulas. Vaciátela. Vamos a rascarte. Orina ahí. Aquí, acuéstate. Okay. Acuéstate muy bien. Yo que es nuestro, doctora. Vente con mamá. Este perro es nuestro. Este mejor lo compré yo. Miren, qué meneito tiene. ¿Qué? Doctora, ya. Le estoy viendo por la boca la cara del que está dentro del perro y está asfixiado. Así que. Descansa. Descansa, brócoli. Oye, eres perro, acuérdate, eres perro. Good boy. Bueno, cuidado. Sí. Bien. ¿Qué pasó? Se está sentando. Se llegó el aplauso. Tengo la decisión del caso, pero antes de tomarla quiero consultarla con una experta que llega por primera vez a este programa. Adelante, la experta. $250 por arrojar basura en un estudio. Usted que siempre entra tan eufórica y con tanta alegría, ¿qué le ha sucedido hoy? Que entra con esta tristeza del Cirio Soleil. Ay, Dios santísimo. ¡Doctora! Estoy muy triste. ¿Qué le pasa? ¡Se me ha perdido mi perro! Doctor, un perro hermoso. Un perro como de este tamaño. Ajá. Doctora, un perro hermosísimo, bien be... ¿Ah? ¡Pitipuá! ¡Eres tú, Pitipuá! ¡Apareció, Pitipuá! ¡Pitipuá! ¡Mira! ¡Pitipuá, te amo! ¡Le tienes el hocico en la parte! ¡Mira! Ok. Párate. Si puede. Mi tipo está a punto de infarto. ¿Qué? Ahora sí que me perdí. ¡Qué milagro, doctora! ¡Apareció mi tipo! Ok, pero entonces ahora me están diciendo que tenemos tres dueños del perro. ¿Cómo así? Ellos dicen que son dueños del perro. Sí, es nuestro perro. Y ahora usted dice que es su perro perdido también. Esto aquí. ¿Ese perro que es mío, que es mío? No, pero aquí es que hay tres personas diciendo lo mismo. Así que hay que tomar una decisión. Doctora, si usted me permite, yo voy a indagar en este caso. Adelante. Porque yo tengo estudios en psicología canina. ¿Ah, sí? Pitipúa, al medio. Pitipúa está destruido. Pitipúa. Doctora, esto puede ser
un caso de espiritis, libritis y ojo. Soy un animal salvaje. Deme un momento. Qué cansado. Ya entendí. Ok, doctora, también podría ser un caso. Oye, está oficiado. Vamos a acabar esto ya. Dijo que estaba cansado. Alguien tiene una botella de agua porque se nos asfixia el que está adentro. Una ambulancia veterinaria. También puede ser un caso de. Vaya de. Mira, vamos a ver, vamos a mira, doctora, este perro se va donde haya comida, donde haya cariño. Y le voy a decir una cosa. Podemos resolver esto bien fácil, si usted me permite. Porque usted sabe que yo tengo estudios en psicología, sociología, caninología, cachorrología, perreología, yautía, sandía, sutil, la vía, conclusión. No saltamontes, no. Después se van presentados. Esta vez. Ajá. Hay que poner al perro en el medio. Ok. Con los amos a ambos lados. Ok, vamos. Que lo llamen. Y con quien se vaya el perro, ese es su humano alfa. Oye, y entendió. Y si usted me lo permite. Lo entendió porque se fue solo al medio. Se fue solo. Si usted me lo permite. Está asfixiadita tú también. Yo me voy a retirar porque estoy asfixiada también. Y porque tengo un mojito de este tamaño en el caberino. Wow. Está peor que el perro. No, pero bueno. Ahí está, así que vamos a ver, lo pueden llamar para que tome la decisión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no va a morirte por el esfuerzo. No, yo creo que dura 2 minutos. Está chongadito ya, está chongadito ya. Está chongado, está chongado. Wendy, Wendy, vente con mami, va, suavecito que te me muere. No quiere, no quiere. Vente, brócoli, vente. Wendy, arrastrate donde papá. Wendy, venga con mami. Wendy, con mami. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, ¿es la que te gusta? Yo me gozo el viernes. Nadie quiere aquí. Hey, Don. Estoy cansado. Voy a comerme un bistec cebollado y dos cervezas. Ah, bueno. Voy para allá. ¿Ah, qué? Bueno, pues el dueño del perro viene siendo entonces nuestro compañero de seguridad. Aquí el sargento de armas es el dueño del perro y aquí se acabó la historia. He dicho. Gato encerrado.